Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo de Far Cry 4 y vamos a continuar disfrutando, señores. Aunque veáis esa voz explosiva, aunque la escuchéis, estoy medio dormido, os lo puedo garantizar. Así que bueno, vamos a continuar el trayecto de la vida, el trayecto de la naturaleza, de la colección de objetos, el trayecto de no querer saber nada del mundo y solamente de coleccionar mierda. A ver, sigamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oigo un leopardo. ¡Ay, ay, ay! Muere, coño. Vale, ya. Es que me toca los huevos. Bueno, a ver si encontramos. Es que en el último vídeo nos costó mucho encontrar la maldita máscara que estaba por ahí. Qué cerda es. A ver esta vez. ¿Qué ocurre? Cueva de Asru. Ahí está la máscara, ¿no? Es que el truco es ese, o sea. Ah, pues no, no está aquí. ¿Qué coño me ponía aquí? Qué falso. A lo mejor es que. Voy a mirar, ¿eh? Máscara de Yalung. Eso es. Es que necesito hacer esto para saber más o menos exactamente dónde está. Y está por ahí, ¿eh? A ver, sube por aquí. Está por ahí, ¿no? Es que no es fácil, ¿eh? De encontrar. No son fáciles. Creo que está ahí, realmente. A ver, vamos a intentar llegar hasta ahí. A ver. No te choques, colega. Joder, se ha quedado súper bloqueado, tío. A ver, tío, no te... Esto es una mierda, este juego. Cuando se pone a hacer el retrasado, tío, se queda quieto porque le da la gana. Pero, tío, no puedo subir ahí, ¿acaso? A ver, esa... Ahí está, tío, es que ahí está. Ay, joder, trágatela, cerdo. Ay, he fracasado. Nunca tuve reparos a la hora de matar a militares, soldados y rebeldes. Es el ciclo de la vida, la aceptación de la muerte. También me enorgullecía de proteger a los civiles. Pero una mujer ha muerto porque no conseguí desactivar una bomba lo bastante rápido. ¿Cómo voy a poder vivir con eso? ¿Cómo voy a poder seguir adelante cuando sé que soy responsable de la muerte de un inocente? De la hija de alguien, sí, la has cagado, tío. Eres un cerdo. ¿Qué? ¿Qué pone ahí? Ah. No, no cojo nada porque si no me lleno la mochila. Vale, pues una cosa menos, tío. Una cosita menos. Hostia, ¿ahora cómo llego yo ahí? Yo quiero llegar aquí, pero ¿por dónde es más fácil llegar? El camino más corto realmente es este, ¿no? Voy a tener que... Uf, algún día llegaremos, la verdad. Algún día, one day. Ojalá encuentre algún vehículo de esos que vuelan. El girocóptero, o como se llame. Si no, pues... aviso a Doraemon y que me dé un... casco volado. Uy, ¿qué es eso? Están peleando, tío. Sí, sí. Hostia, qué bien hecho está. Es que es... ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡No, no! ¡No! Se cansaron de pelearse para venir a por mí, tío. Es que soy la amenaza, de verdad. Me siento tan poderoso que cualquier animal deja la enfrentación contra el ciclo de la vida solo por ir a por mí, tío. De verdad. Es tremendo. Bueno, pues sí. Ya no tardaremos en llegar. Creo que fue en el anterior vídeo que os mostré el agua, cómo conseguir... la ubicación imposible. No, mierda. La ubicación imposible del camión de Kanak o no sé qué, algo del borracho. Que de verdad, eso fue meteórico, de verdad. Lo mostré al principio del anterior vídeo, por si alguien no sabe de qué hablo. ¡Buah! Ahora sí, ahora sí. Vienen a por mí, otra vez ocurre lo mismo. ¡Tío! Trozos de mierda. Lo que me jode es que no paran de perseguirme.
estoy harto. Esta zona es la peor del mapa, tío. Lleno de mierda, de inútiles. Bueno, dejemos que me... Tío, me estás comiendo los huevos. ¡Gilipollas! Hostia, tío, qué asco de mierda de animales. Joder. Me parece que no puedan hacer otra cosa, solo ir a por mí. Vaya ciclo de la vida de mierda tenéis. A ver, ¿quién coño hay aquí? He visto otro animal. Ah, vale. Es que uno, aunque esté dormido, se enfurece. Vale, pues 130 metros. Ya estamos cerca, bien. Ah, pues muy bien, felicidades. Vamos a desactivar eso de las bombas, que tengo ganas de hacerlo. Ya no sé cuántos deben quedar, pero no creo que muchos. Vale, hay que subir por aquí. Disculpa, ¿podemos hablar un momento? Sí, a eso voy, chaval. Hey, Jay, no hay tiempo que perder. No. Ven aquí, rápido. ¿Qué? Hey, ¿por qué me importaría? Pagan Min ha encontrado uno de nuestros escondites de munición y va a volarlo por los aires. Lo necesitamos. ¿Y quieres que trastee con bombas activadas por ti? Por favor, desactívalas y salvaremos la munición. Vale, lo haré. Gracias, AJ. Aún podemos derrotar a Pagan. Deprisa, a estas coordenadas. Venga, va. Nos vamos. A ver, es aquí, es aquí. Uy, cuidado. Siento que hoy el ordenador va bien. O sea, de hecho ayer cuando grabé de Thailand sentí lo mismo, pero no dije nada. Curioso, ¿eh? A ver, hace poco, no sé ni cómo llegó al ordenador, no me acuerdo. Desinstalé el Java. No sé si tendrá algo que ver. Solo os cuento lo que hice, pero... no sé. Bueno, a ver, ¿qué? Bombas. Sí, tío. O sea, aquí el truco está en... o sea, lo de siempre, o sea, que no hay más. Helicóptero. Es que entre ellos se habían visto. Oigo un helicóptero, os lo juro, tío. O sea, ¿está esto protegido por un helicóptero o soy yo, tío? Estoy alucinando. No, no, no estoy alucinando. Pero no lo veo. Ah, míralo. No, pero ¿por qué? ¿Por qué más cerdos, tío? Tío, mientras no me vea el helicóptero, que es el que más me puede ver. Ahí está. ¿Quién lo conduce? No, no lo conduce nadie, tío. Bueno, han dejado más cerdos. Buah, aquí esto está muy jodido, ¿eh? Vamos a intentar acabar con estos. Hay un cerdo aquí. Ese. A ese no le puedo hacer nada ahí. Que odio que no me salga el tonto de turno. Hay un tío que estaba por aquí y ya no está. No, pero tío, ¿quién me ve? No me puedes ver. ¡No me puedes ver! Tío, ¿cómo me va a ver si estoy a través del...? No va por culpa. Prefiero fracasar, ¿eh? Mátalo. Vale, hay tres. Voy a intentar ir rápido, si no... cuidado, ¿eh? Cúrate. Estoy harto también de no tener suerte, la verdad. Esto es una mierda. No, no da tiempo ya. No da tiempo. Prefiero fracasarla porque encima el juego no me detecta la tecla. Es como si yo no existiera. Bueno, por lo menos no vas a morir. Ya por mis santos cojones. No me matan. Prefiero fracasar. Pero me
suda la punta de los cojones. Pero muy falso el juego, tío. Muy falso, tío. Bueno, se ha cerrado el juego porque aunque sienta que vaya bien, el puñetero juego se tiene que cerrar. Y estoy cabreándome ya, ¿eh? ¿Ya estáis avisados? Que me estoy empezando a cabrear. Porque esto es una mierda. Este nivel es una mierda, o sea, es una basura. Así que ya estáis avisados. Y te juro que como falla un disparo, reinicio automáticamente esto, ¿eh? Venga, fuera. Esos tres fuera. Cuidado porque el helicóptero va a venir siempre. Ese cerdo viene siempre. Y viene de ahí. Mira, ahí está. Voy a intentar que no me vean. Porque si el cerdo ese me ve, se acabó también. Porque yo por mucha calma que tengas, el juego te quiere joder, te va a joder. Y te vas a la mierda. Tan literal como eso. Bajan dos o tres. Sí, porque el juego es así, sí, sí. Si no sabe qué hacer, se aburre, lo hace. Vamos a intentar que se vaya el helicóptero antes de movernos. ¿Qué? Es que a veces el árbol es como que es fantasma, el árbol, y te pueden seguir viendo, ¿sabes? Es lo que ha pasado antes. Es que el problema está en que si te ven, se acabó. Podía haber dado, creo. A ver, le puedo dar. Sí, sí, sí. Ahí. La respiración. Aquí el truco está en eso: en disparar y moverse, tío. Pero es que antes me ha visto a través del árbol. Y eso es lo que me jode, tío. Esta gente está especializada en ver a través de la pared. Porque eso de que active las bombas y de repente te aparezca la semicircunferencia como que sí o sí te están viendo, yo no me lo creo, tío. De verdad, a veces me cuesta, tío. Ese ha bajado, tío. Es que lo peor de todo es que ahora ves, hay como 7, creo. Y de repente aparecen 20, de ninguna parte aparecen 20. O sea, es que no lo entiendo, tío. Me cuesta. A ver. No tengo ninguna prisa. Solo espero que el juego... No le puedo dar, tío, no le voy a dar porque... Ese cerdo, tío, se mueve. Mira este. Quédate quieto, tío. Estoy harto de que no se quede quieto. A ver. Estoy harto, tío. Me cago en su madre, tío. Es que estoy hasta los huevos. ¿Por qué mueve la cabeza como un puto esquizofrénico? ¡Joder! No hay manera de que yo pueda hacer esto, tío. Míralo, es que te ven, saben dónde estás siempre. Es... ¿Qué coñazo de juego, tío? Es que ese hijo de perra movía la cabeza como un enfermo, coño. Me tiene hasta la polla ya. No soporto nada, tío. Esto es una basura, esto. Gentuza de mierda, que os den por culo. Es que no hay manera. Es que no puedo mover. O sea, no puedo disparar porque se mueven más que una mierda, tío. Quedaos quietos. Es que al final me ven. Es que al final me ven. Son los putos amos, tío. Qué sitio más mierda, joder. Qué juego más cabrón. Otra vez. Es que fallo todos los disparos por un milímetro. Esto me tiene tan harto, tío. Tan hasta los huevos estoy. De verdad os lo juro por Dios y por toda la mierda de todos. No hay manera, tío. No dispara a nadie. Hoy es una mierda. Encima aparece un tío que no... Joder, pero es que solo fallo disparos, por Dios. ¡Me cago en todo, nene! ¡Pero acierta! Joder, con los fallos de... Otra vez, otros gilipollas, tío. Venga, es que no sé, he fallado 20 disparos hoy. Es un día de mierda.
Puedo tener un poco de suerte, tío. Ni un 1% de suerte puedo tener, joder. Es que no puedo, no se puede. Míralos, es que me van a ver, joder. Es que siempre miran dónde estoy yo, ¿o qué? Míralo, míralo, míralo. Es que este cerdo... Muérete, gilipollas. Una mierda, va. No sé, es que este nivel parece el nivel imposible, tío. Y al final me va a doler la cabeza, tío. Mira el tonto ese. A ver si se queda quieto el pringao. Si no... Otra vez, tío. Bueno, pues no, ya se acabó el darles en la cabeza, tío. La muerte te purificará. Todo por culo, va. Una manera. Solo quedan dos, ¿no? Ahora el juego se va a inventar que me ve. Por sus santos cojones me ve, vamos. ¿Cómo me jode esa mierda de mentira? Bueno, va, el siguiente, va. Cuidado con aquel. Es que, claro, el tonto de turno que a lo mejor activa la alarma en el último segundo. En plan, porque puedo. ¿Veis? Ahí está. Vamos a ver. En el último momento me ven. Ahora aparecerá alguien de ninguna parte para activar las bombas. Venga, va, que me conozco el truco, juego. ¿A quién pretendéis engañar? Venga, va, parece que no hay nadie, tío. Este ha sido jodido, tío. Me he cabreado, me he cabreado. Y no quería cabrearme, pero es que parece que el juego tenga ganas de dar por culo como sea. Salta, 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 mongolo. Menos mal que no hay tiempo, que si hay tiempo y no saltas esto es que eres un inútil, tío. Qué paciencia. Venga, va, desactiva. No lo detecta, menos mal que no hay tiempo, yo ya estaría cagándome en todo. Porque mira, es tan inútil, lo tengo delante y no lo desactiva, tío. Falso que es. Escapa de mis huevos, escapa. Una manera ahora de escapar. A ver, ¿por dónde escapo? Venga, huyamos. Bueno. La parte positiva es que no hay parte positiva. Pues ya está. A tomar por culo, de verdad. Ya me he cabreado demasiado. Ahora voy a coger esto porque me sale de los cojones. A ver. No, no, es que de verdad, señores. Tengo que reflexionar conmigo mismo. A ver qué hago yo ahora. Voy a por el campamento ese que está en el centro del mapa. Voy a ir hacia ahí, sí, sí. Eso es lo que voy a hacer. Así no tengo munición ya del rifle. Bueno, va. Hay que gritar a veces, pero... Es desesperante tener tan mala suerte, tío. Que siempre te van. En este juego yo no sé en qué se basan para verte. De verdad que no tiene sentido, tío. Es muy patético. Pero bueno, tiene que haber todo tipo de episodios. A veces salen bien y a veces pues no. Y ya está. Vale, quiero venir. Sí, pues mira, voy por el camino correcto. Ya que estamos, vamos a ir hacia allí. Vamos a por el puesto ese. Y de verdad siento que el ordenador está yendo bien, De momento al menos no he visto bajadas de frames. Pero es que no solamente eso de las bajadas de frames. Es que últimamente cuando estaba cerrando ya la grabación, quitar el programa... Cuidado con el leopardo. Cuando quitaba el programa, automáticamente el ordenador se ralentizaba, tío. Tardaba como un minuto incluso a veces en... O sea, la última vez que grabé el Far Cry 3 hace 2 días, tuve que reiniciar el ordenador. Pero tío, es que no paran de dar por culo. Cómeme los huevos, cerdo guarro. Tenía que reiniciar el ordenador porque si no, no iba bien, tío. Le costaba. Bueno, esta... Ah, sí, este es el cofre de mierda. Aquí es donde hice el bug ese... Bueno, donde hay que hacer el bug. Aquí está un cofre que... Supongo que se abrirá la puerta que hay ahí. Pero este cofre es inaccesible, tío. A ver, vamos a... No se puede, aquí es tonto, tío. Ay, señor, pues eso. No es solamente que baje los frames, es que... Por ejemplo, antes se me ha cerrado el juego.
y no he visto que haya ido lento el ordenador, no sé. Yo creo que era a lo mejor el Java, tío, porque desde que desinstalé el Java, que fue ayer. Bueno, fue hace 2 días, creo, por la tarde. Y ayer grabé Death Island y no ocurrió nada raro. Y hoy estoy grabando Far Cry y no ocurre nada raro. Pero yo no sé si ese, es que, si ese es Java, pero no sé ni por qué lo instalé, no me acuerdo. Pero vamos, que lo desinstalé porque, no sé, creo que no servía para nada, no lo utilizaba, no sé. Y si lo echo de menos, pues ya me avisará el propio ordenador o en algún momento lo sabré. Esta zona, tío, espérate, que este aguanta más que ninguno. A ver, la carta está por ahí. Bueno, no sé dónde está, tío. Ahí está. Vale, súper genial. Colección. No, no, pero de momento estoy orgulloso de todo. Aunque el juego me joda, os lo dejo ahí por si lo queréis leer. Aunque el juego me joda, hay que estar orgulloso. Venga. Vamos a ver. Hemos descubierto este sitio. Os lo juro que no he visto en la pantalla nada. Bueno. ¿Lo he descubierto? ¿Campamento? No, 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 yo no he visto, yo no he leído eso, ¿eh? ¿Juego? Vale, 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 ahora sí. Aunque esté dormido, distingo las cosas. Pero el juego me ha despertado casi de golpe. Aunque me duele un poco la cabeza, tío, y me da tanta rabia. Es que no era solo el hecho de estar dormido, es que no os lo he dicho, pero me dolía y me duele un pelín la cabeza ahí. Entonces es como que estoy apagado. Algo que tengo que hacer, y lo voy a hacer ahora, porque me sale de los huevos. No es lo de a sueldo, sino lo del tirar un cebo. Un momento, tío. ¿No hay nadie o qué? En este juego no voy a entender nunca eso, tío. O sea, tengo un silenciador, pero no sirve para nada. Así funciona eso. Nada. Estamos persiguiendo fantasmas. Sí, desde luego. Vale, voy a disparar. Me ha visto. Bueno, si llaman a una alarma. He visto a Gale, dice. Creo que la alarma que falta está justo ahí. Realmente quiero desactivarla, pero es que están... Aquí no hay nada. Creo que está ahí abajo, tío. Vale, no han tocado la alarma aún, ¿eh? Es que han dicho, he visto a Gale, entonces me han visto. Pero la alarma sigue ahí, tío. Tío, esto es lo que yo quería. Ahora ya me voy a arriesgar un poco más. Vale, que se queden centrados en esta zona, en este punto. Yo voy a ir por aquí. Mierda, se ha agachado justo ahora. Ese que dice soy invencible, cuidado. Fuera, el segundo gordo que he visto, fuera. Por suerte la alarma no... Aunque creo que aún no me han visto, o sea... Ya está, Se complica todo solo, ¿eh? Es que, bueno...
Me da igual, que vengan ellos. Tío, pero si le estoy dando, joder. Bueno, cuidado que alguien está en la ametralladora esa. Sí, ahí está ese cerdo. Sí, la alarma está jodida, cerdo. Cuidado. El franco tira mierda. Cuidado, Vale, fuera, se acabó. Venga, bien. Necesito ayuda, un ataque de lobos en la misma puerta de la panadería. Hostia, vamos a comprar pan. Venga, vamos a comprar pan. Vamos a ir ahí ahora. ¿Quién ahí? Necesitamos ayuda. Sí, ahora te ayudo. Un momento. Aquí. Esto es una emergencia. ¿Me recibe alguien? Sí, espérate, chaval. Por aquí tiene que haber un cofre, ¿eh? Mira. Es que me hace ilusión limpiar el mapa. Es así, tío. La vida es... Vale, ¿este puesto cuántos puntos necesita? 1200. Pues genial, porque con los dos gordos, si le consigo atacar por la espalda, ya son los dos, entre los dos, 1000 puntos. Luego, con desactivar la alarma, ya 250, ya lo habré conseguido. Os lo dejo ahí, por si alguien quiere leerlo. Vale, vamos a hacer las misiones secundarias rápidamente. Un momentito, quiero... ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Necesito ayuda. Un ataque de lobos en la misma puerta de la panadería. Buah, esto va a ser jodido, tío. Te recibo. Adelante. Bendito seas. Te envío nuestra posición. Los lobos me rodean por la zona. Ten cuidado. Lo tendré. Ahora tendré cuidado, chaval. Espérate. Cúrate. Tiene pinta de que va a ser jodido esto, ¿eh? Por suerte los lobos no tienen mucha vida. No es como lo que hicimos de leopardos. Pero ahí están. O sea, seguramente vengan de 3 en 3. O yo que sé, hicimos una de perros. Pues puede que sea un poco parecido. Es que estas me ponen un poco nervioso, tío. Vaya mierda de vida me acaban de quitar ahí. Patético. A ver. Vale, ya hemos llegado. Vamos a tener cuidado, ¿eh? Mi vida. Por mi país. Gracias a los dioses que estás amigo aquí. Mío. Rápido, coloca minas. Debemos mantener los lobos a raya y mayor tiempo. Yo coloco minas, pero es que tengo que activarlas y cambiar de arma para mí tan rápido no es posible. Pero los lobos atacaron antes de que pudiesen llegar. Aquel truco está mirar a ellos dos. Cuando ellos se alerten, según donde miren. ¡Una manada! ¡Atento! ¡Disparad! Buah, tío. Es eso, mirar a ellos dos. ¡Un lobo, un lobo! Son sigilosos. Y tanto. Abre bien los oídos. ¡Cuidado! Vale. No sabía que los lobos fuesen tan agresivos. Solo se confundan así con humanos. Vale, genial. De momento bien, ¿eh? Yo me estoy quedando sin munición, tío. ¡Huid, huid, un lobo! Tu madre, tío. Al final todo se jode. Nah, que te den, tío. ¡Huid, huid! Vale, bien. Lástima, tío, pero bueno. Lo hemos intentado. ¿Bien? Lo siento. Gracias a ti, sí. El resto de refugiados no tendrán que preocuparse de los lobos camino de la panadería. Qué mierda, tío, qué lástima. La vida es así. A veces estás bien y a veces, pues estás ahí, tío. Se parece a este el del principio del juego, ¿eh? Curioso. Necesito un trago. Bueno, pues ya está. Sí, sí. Así funciona esta mierda. Shikarpur, vaya nombre. Venga, volvemos. Estoy empanado, sí, estoy... Mi cabeza está en otro mundo. Me alegro de que volvieras. Vale. Hay una mina de oro al oeste donde hay rehenes obligados a trabajar. Sí, casi siempre es parecido esto, tío. Mira, no soy el único que está en problemas. Yuma tiene mano de obra esclava y hay más gente que necesita ayuda. Te diré dónde. Yo me encargo de esto. Vale.
Tú déjame que yo compre todo y venda. Voy a intentar quitar... ¡Uy! Eso de ahí. Genial, chaval. No me quedan muchos ya, ¿eh? De propagandas. Creo que era el coleccionable que más cantidad tenía. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero... Si no es este, es el de las ruedas de maní, pero... Este es de los... Por lo menos el segundo, así que... Lo estamos teniendo ya casi todo, chaval. Sí, señor, como debe ser, joder, señores. Hay que sentirse orgulloso del 100%, sí. Lo conseguí en el Far Cry 3 y aquí en el 4 lo voy a conseguir. O sea, hay que ser capaz de todo porque Ubisoft... Pero, tío. Que claro, yo tengo que salvar a los rehenes, pero un puñetero trozo de mierda de leopardo viene a complicarme la vida. Sí. Hace ruido con las putas balas por un gilipollas como este, tío. Es que este juego es muy cabrón. Si yo lo digo es por algo. No lo digo por nada. Ocurre siempre. Y no, de momento de verdad no está ocurriendo nada con el... con los FPS. Voy a curarme ya que estoy. A ver, con cuidado. Vale, hay un rehén. O sea, la zona es tan grande y solo están en este sitio. Ah, mira este. ¿Este va a subir? Vale, sí, cuidado. Sería interesante acabar con los dos que están ahí arriba ahora. ¿Qué ha ocurrido? Bueno. A este hay que joderle. Vale. Vamos a intentar. Tío, cambia. Una manera de tener un poco de piedad. Venga, un poco de suerte. Joder, de verdad, come mierda. Yo que lo mates, coño. Venga, chúpame los huevos. Hoy es el día de fracasar, señores. Hoy es el día de fracasar. Y como es el día de fracasar, me mentalizo automáticamente. Y ahora voy a dar por culo, pero ya a tope, vamos. A tomar por culo. Porque si doy con el rifle francotirador y no me ven, no pasa nada. Y lo voy a hacer, tío. Ya está hasta los huevos. Ya es que esto no es mala suerte. Es lo siguiente, tío. Estoy hasta los huevos de este juego. ¿Pero dónde coño estáis? Es que no sé, el juego me engaña. Porque yo hago esto. Me tiro desde aquí para que el gilipollas desde arriba le pegue un tiro. Pero no. O sea, lo mate desde arriba. ¿No existe una habilidad para eso? Pues parece que no, tío. Vale, ese está a través de la roca, no le debería ver, pero ya conozco este juego. Ya sé cómo va el tema. Cualquier momento te ven y a tomar por culo todo. Bueno, mientras sale alguno de dentro, voy a intentar esconder algo, tío. Igual que voy a intentar hacerlo con esto. Para atrás, joder. Tan difícil es, tío, obedecer, macho. Va, tío, muévete, mongolo. Oh,
Cuidado porque viene este. Vaya mierda. No, no me has podido ver, chaval. No me has podido ver. Ni de coña, vamos. No le ha dado tiempo a verme y a avisar al resto, vamos. Es que no me lo creo. Estoy un poco nervioso, pero... ¡Dioses! Se acabó, a tomar por culo todos. ¡Vamos! Venga, ahora sí que los hemos salvado a todos, coño. Hay que gritar la emoción. ¡Hey, Jay! ¡Qué alegría volver a verte! Ya, ya, siempre decís lo mismo, tío. Bueno, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Aquí vuelvo, vamos a ver si nos dice algo de... como recompensa, alguna frase de ánimo. La gente a la que salvaste está preparada para luchar. Juntos mataremos a Pagan Min. Vale, bien dicho, tío. Ya, con eso ya me voy contento. A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Sí, ya sé lo que voy. Voy a intentar... pues empezar a revisar esta parte. Aunque... hostia. Esto también lo tenemos que hacer, ¿eh? Ya lo haremos, ya. No, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Voy a ver si me da tiempo... no sé si me dará tiempo a hacerlo hoy, pero vamos a ir de momento hacia el norte, a seguir este camino. Creo que me queda sin munición otra vez, ¿no? Últimamente me estoy quedando sin munición, tío. Pero muy rápido, o sea. Es asombroso. Es asombroso. ¡Asombroso! A ver... vamos a ir descubriendo ubicaciones. Joder, es que siempre está el leopardo, tío. Es que esta zona, todo el norte está lleno de leopardos, tío. ¿Cómo puede ser eso? A ver, ¿qué es esto? Muralla de Raka Ankita. Pues quita de en medio que voy yo. Vale, genial. Vale, sigamos. Vamos a venir aquí. Me gustaría activar ese campanario, ¿eh? Deben ser ya el penúltimo, no, no me acuerdo. Pero no quedan muchos. Estamos ya, es que parece que no, pero estamos ya cerca de finalizarlo todo, ¿eh? O sea, yo creo que en cada episodio hacemos bastantes cosas para llegar a eso, tío. Y haremos más misiones, obviamente. O sea, sobra decirlo porque lo sabéis, pero... joder, tío. Tío, no. Pesado de mierda. Que te mueras, perro. A ver. Por aquí. No llego yo ahí, ¿eh? No llego yo ahí. Bueno, aquí sí. En cuanto pueda girar hasta ahí, tirar ahí. Ahí. A eso vamos. Bien, vamos, vamos. O sea, es que no sé, es... no es una manía, es que eso de querer completarlo todo, mostrarlo todo, es que forma parte del espectáculo, tío. Y mostrarlo en grabación también, porque... o sea, está bien que si quieres hacerlo fuera y solo quieras mostrar la historia, pero es que realmente la historia también está más que vista en YouTube. Y es el hecho de lo que ocurrirá en cada momento, en cada situación, tío. Vale, aquí hay un cofre, pero no sé dónde está. En algún lado andará. Sí, bueno, está por ahí, pero... no sé, ¿eh? ¿Cómo llego yo ahí? Que claro, encontrar... ese debe ser a través de la puerta que hay ahí. Hay una puerta ahí y a lo mejor... se abre... ¡no! Esto es lo que odio del juego, tío. De verdad lo digo. Esto es lo que yo no entiendo. Esa mierda. Se pone automáticamente a dar por culo. Ya está, vale. Descartamos este cofre, tío. Voy a intentar venir aquí. Solo porque está un poco perdido. Pero luego vamos a por el campanario y voy a ir lo más rápido que pueda. ¡Ay, otra vez! ¿Quieres tener algo que hacer?
Come mierda. Es que pierdo vida así, enseguida. Todo se me complica siempre. Puede ocurrir en mi juego. Da igual si es Far Cry 4, Far Cry 80 o Far Cry 2606. Es que en cualquier momento puede ocurrir, tío. Mira ese, mira ese. Es que no paran de haber leopardos, tío. Qué pesadilla. Son muy pesados, tío. Y tenemos que ir a por un animal que no se considera raro, que es el único normal que nos falta, que está por el agua. Y os aseguro que iremos, ¿eh? No os preocupéis, que iremos a por él. Mira, aquí puede que... No, que no, esto es un río. Tiene que estar más en mar abierto. Vale, aquí creo que esta ubicación... Es que yo me informé de las ubicaciones imposibles. Y esta es otra que no es imposible, pero que a pie, a esta altura a la que estamos, no vamos a descubrir nunca. Hace falta tener el girocóptero ese para venir aquí y subir un poquito para que el juego detecte, porque está a cierta altura. O sea, tienes que pisar el cielo un poco. Es increíble, sí. Pero esta... No hemos venido aquí para nada, tío. Si en cuanto encuentre el girocóptero, que no se me olvide, venir aquí, No, no, es que es así, señores. No me acuerdo el nombre, pero es una de las ubicaciones, entre comillas, imposibles. Porque esta es más fácil de acceder, solo hace falta el vehículo. La otra que vimos y os mostré, esa sí que es imposible, tío. Pero esta, bueno, la cagaron también. Se equivocaron, no lo hicieron bien. Pero al menos la solución es fácil. Pero es lamentable, tío, que Ubisoft no parche esos errores, tío. Es como que le suda los santos cojones sus propios juegos, tío. Por eso la gente se queja tanto. Es que hasta que no lo juegas no te das cuenta, tío. Por muy guapo que sea el juego, hay cosas que no tienen perdón, tío. Bueno, pues sigamos. Vamos a descubrir las zonas alrededor, quitando los interrogantes, y sabremos que la que falta es precisamente esa. Venga, vamos, a tope, chaval. Venga, oso. Sí, sí, oso, va. Bueno, no me atropelles, que soy inocente. Es que aquí salvarse de la muerte, parece que no, pero es que en cualquier lado aparece. Mina de Keo de Rija. Mucho Keo leo en el juego. Un momento. Sí, sí, vamos a por eso. No, no, iremos a por el campanario. O sea, es mi objetivo, me gustaría, pero... Es que ya que estoy cerca de cosas, pues es que me dejo llevar, sin más. Y realmente yo no he leído ninguna. O sea, fuera de grabación leo, pero aquí grabando nunca he leído ninguna de estas cosas que voy consiguiendo de cartas, Yo lo dejo solo para si alguien lo quiere leer, pero es que... Claro, o sea... Si alguien lo quiere leer, perfecto. Mira, estamos cerca de Longinus. Hostia, aquí... Buah, vete tú a saber cómo llego aquí. ¿Quizá desde aquí? Realmente no lo sé, Si esta es una zona para llegar a lo que digo, creo que no. Está a 100 metros, voy a intentar salir. Es que hay cofres por ahí, que vete a saber tú dónde están. Porque están ahí abajo. Sube. Ahí, ahí, disparad al oso, venga. Ocupaos de él. Buscaos la vida. Y ahora pues es que cuanto más cerca estemos, siento que más alto voy a estar. Y no lo entiendo, tío. Esto me da rabia. Pero tiene que estar por ahí abajo. Mira, aquí también hay... Es que está por ahí, tío. Tiene que haber una entrada, tío. Y... Vale, voy a venir a por ese. Ya es línea recta. Me lo quito de encima. Pero los otros siento que la entrada está por el agua. Por aquí. Siento que tiene que ser por ahí, os lo juro. Y este también está por debajo. Sí. Uy, me he equivocado. Voy a intentar venir aquí. Voy a intentar acercarme al agua. A ver si encuentro... La entrada. Es que yo sospecho que está por ahí, pero... En este juego... Es que creo que ahí... Es que hemos estado ya, pero... Hemos estado ya aquí, pero no hay nada, tío.
Es que realmente la única zona es... A lo mejor es que... A lo mejor es la propia mina, tío. Vamos a ir a la mina. Vamos a la mina, vamos. A ver... Ahora no puedo subir, tío. Oh, mola eso, ¿eh? Está tan guay, tío, el... La caída en el agua. Qué tremendo, tío. Venga, ciervitos. Id con Bambi. Sí, vamos a ir a la mina esta. Creo que desde ahí a lo mejor se puede entrar. Es que soy tonto, tío. Esto lo he visto antes y he subido por la liana esa. Vamos a matar a este cerdo. Seguro que desde aquí llegaremos. Ahí hay una lectura. Uy, mira, hay otro aquí. Vale, quien lo quiera leer. Vale, tiene que ser, sí, es aquí. Estupendo, chaval. Hostia, ¿y ahora cómo llego yo ahí? Voy a intentar saltar, ¿eh? Dios, os lo juro, ¿eh? No me esperaba llegar. Hay algo más. O sea, yo veo otro cofre aquí, pero no lo veo. ¿Dónde estás? A ver. Vale, está abajo. O sea, puedo saltar. Voy a intentarlo. ¡Buah! Vaya salto que me han obligado a hacer ahí, ¿eh? Qué cerdos, tío. Venga, baja, anda, baja. Vamos a buscar los cofres, que me hace ilusión. A ver, a ver, a ver. Vale, está ahí. Ahí está. El cofrezote. ¿Y el otro? Madre mía. Es que hay uno que está en la carretera. Y vete tú a saber dónde, macho. Ese sí que no... Que no tiene sentido. Ese no tiene sentido. Hay algo para subir. No había visto ese gancho de ahí arriba, tío. Tiene huevos. Yo saltando ahí, arriesgándome. A ver. Vale, ya sé dónde está el otro. Es que había otro camino por aquí. Claramente está. Ahí está. Venga, va. ¡Vamos! Ahí estamos, amigo. Vale, vamos a ver que... ¿A dónde vamos ahora? Esto de momento lo voy a dejar, ¿vale? Vamos a intentar... Llegar hasta allí. Sí, tal cual. Primero hay que salir de aquí dentro. Quiero el campanario ese, ¿eh? Lo quiero hoy. Me gustaría sí o sí hoy. Mira, Keo pone en ese bidón. A ver... Está... ¿Por dónde coño está? Por ahí. A ver, hay que subir, hay que subir. Hay que dar la vuelta. Objetivo próximo. Ahí abajo. Pringaos. Os deseo el bien, Ejército Real. Os deseo el bien a pesar de todo. Y yo creo que vuestro bien es que yo me cruce con vosotros y os mate. Así que os deseo el bien. A ver. Vale, vamos por el camino bueno. No hay otro camino. Vamos a coger esta planta verde. Me curo. Y me la llevo. 400 metros. 400 puñetazos por cada metro. ¿Os imagináis sentir un dolor? Ya hice un vídeo hace tiempo sobre dolores que no existen. Pero que, o sea, imaginad sentir dolor solamente por pisar con la suela del pie. O, no por pisar, sino por entrar en contacto con cualquier superficie, con la planta del pie, ya sentir un dolor, pero inmenso, un dolor tremendo. O sea, no podrías caminar nunca. Imaginad sentir un cosquilleo como si hubieran hormigas en el cerebro. Y... No poder... Claro, es que ¿cómo te rascas ahí? No te puedes rascar por dentro. No sé, tío. Tiene que ser una tortura. No sé ni por qué pienso en esas cosas. Es que a veces se me va la cabeza. Pero sí, la vida es así, señores. A veces tu propia cabeza piensa en cosas. Bueno, a ver. 80 metros. Vale, ya hemos llegado. De fábula.
A ver, siempre se oyen disparos, siempre hay gente sufriendo. A ver, que estamos cerquita ya, ¿eh? Venga, va, que estamos al lado. Llevo, creo que ahora mismo ya 50 minutos. Obviamente, si quitara el momento de... Tampoco tengo suerte eso de encontrarme. Joder. Últimamente estoy viendo mucho cerdo de estos, ¿eh? Si quitara el fallo que he cometido en la misión inicial que hemos visto hoy, pues duraría menos, pero... No, lo quiero dejar, lo quiero dejar. A ver, sí, vamos allí. ¿Qué buscáis? ¿Os aburrís? Hostia, igual que en GTA siempre están los misterios ahí en plan... ovnis, cosas, asesinos seriales y todo ese rollo. En Far Cry, tío, yo echo de menos cosas así. Misterios o cosas que el juego, que los creadores pusieran y que te hicieran pensar en que aquí ha podido pasar algo. A ver, un momento. La máscara, tío, debemos de encontrar la máscara. No he hecho lo que quiero hacer. Voy a intentar alejarme, que quiero buscar la pista. Máscara. Es que no sale porque estoy cerca. A tomar por culo. Menudos pringados que sois. Tío, empiezan a haber cosas raras de repente últimamente. Tanta agresividad, tanta mierda. Mira a este enfermo, esto es lo que me jode, tío. A ver, payaso, que tú me das mientras corres, tío. Venga, el águila. Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Madre mía, tío. A ver, ¿dónde coño está la mierda esta? Porque odio no encontrar la máscara, tío. Es que no la veo, tío. Joder, tu puñetera madre, tío, pesado. Míralo, aquí está. No, no, pero cógela, tío, que es fácil. A ver, sigamos. Vamos a venir aquí, que nos acercamos ya. Porque ya os digo que pienso ir a por ese campanario. Lo que pasa es que a lo mejor después del campanario nos dejan una misión por hacer. Siempre, casi siempre ocurre eso. ¿Cómo coño llego yo ahí ahora? O sea, tengo que dar una vuelta, vete a saber cómo. Bueno, vamos a relajarnos, ya llegará el momento en el que podamos subir. No nos pongamos nerviosos, porque si nos ponemos nerviosos, nunca haremos nada. Mira, por aquí subo yo, por mis santos cojones. Ya os lo digo yo que subo, ¿eh? ¿Veis? Hostia, echo de menos hipopótamos. Aunque bueno, en la zona en la que estamos en el juego no tiene a lo mejor sentido, pero... Igualmente, aunque no tenga sentido, ya, yo creo que podrían poner animales. Porque el juego es un juego, el juego y la realidad es la realidad, tío. Y cuanta más variedad de animales veamos, siempre va a ser mejor. Aunque no concuerde con la realidad, pero... Yo creo que... Molaría, hostia. Ver animales que no... O sea, animales, tíos. Más cantidad. Porque estoy de los leopardos hasta los cojones. Vamos a ir a por eso. Y ya estamos a punto del campanario. Y de momento no... Bajadas de frames no han habido. Como mucho 58 y ya está. Pero lo que ocurría... Hostia, ahora... Vale, bajar es fácil, pero luego hay que subir. A ver cómo subo yo ahora. A ver... Vale, aquí hay otra lectura. Sí, lecturas hay un montón siempre. Larga vida el rey me impone. Quiere casarse conmigo. Vete a saber dónde está ahora. Aquí. ¿Cómo que no? Ya empezamos con esta mentira, tío. Colección. Bolsa. Camisetas. Tirar montón. Y bolsas de té, tirar montón. Y fotos picantes, por ejemplo, también. Fuera. A ver, sigamos. No voy a venir aquí. De momento voy a centrarme en... Ya en el campanario. Hay que subir. Sabía yo que iba a pasar esto. Hay que subir. Llevo ya casi una hora, tío.
Quiero hacer el campanario y la misión que nos den del campanario, eso ya lo haremos, pero me gustaría liberarlo. Hoy ha sido un episodio frenético, como todos, en el que hemos avanzado bastante. Que se peguen ellos. Eso es tu muerte, chaval. Eso es. Vale, por aquí creo que llegaremos, ¿eh? De hecho, ya me están marcando el propio camino, así que es cuestión de tiempo que lleguemos, que conquistemos y que nos piremos. Venga, coño, no te choques. Pues ocupas del lobo, tío, que estoy de los lobos y de los leopardos. Hasta mis huevos bastardos. Vale, hay que ir. Coño, qué susto. Hay que ir por ahí. Tío, me choco con cosas raras. Es que vosotros a lo mejor no os dais cuenta, pero yo estoy corriendo, quiero llegar ya, y de repente mi personaje se detiene, se para, porque se choca con cosas que hay en el juego. A ver, vamos a subir. Vale, ojito, ¿eh? Aquí hay como dos carteles de propaganda. Lo estoy notando. Uf, ¿cómo coño llegaré, tío? Tiene más mala pinta este campanario. No desesperéis. La luz de Peigan iluminará el camino hacia la victoria y la paz en Kiragat. No me digas que tengo que meterme por aquí. Os ilumine a todos. Tengo curiosidad. Esto está por algo. Ajá, aquí hay cofres. Hostia. Es que estaba cantadísimo, chaval. Cómo mola, cómo mola. Yo me acuerdo que en el 3 había que utilizar, creo que en una, hasta un vehículo para poder alcanzar, o había que hacer no sé qué maravillas, tío, para saber cómo coño. Buah, es que era tremendo. Voy a mirar un momento, porque aquí estoy viendo que hay un cofre que está arriba y el cartel de propaganda no me sale porque estoy al lado pegado. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos. Mira, aquí hay un cofre. No robéis las armas y el equipo de los soldados. Ahí viene, eso es lo que quería hacer. Son propiedad de Peigan Minin. Vale, Llevarse esos objetos no es diferente a... Vale, había otro. Venga, un saludo para tu madre. A ver, sigamos. ¿Esto dónde coño está? Ah, eso está en otro sitio, vale, vale. Bueno, lo importante es subir. Vale, bien, vamos. A seguir subiendo, chaval. Se nota ya que esto está jodido, ¿eh? O sea, huele a patada en los huevos en cualquier momento. Vale, creo que tengo que subir por el gancho este. Creo que tengo que llegar aquí ahora. Y el cofre... Hay otro cofre, que ya que estoy aquí me hace ilusión intentar cogerlo. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Sí, sí, tú salta tranquilamente, no hay prisa, poco a poco, de verdad lo digo. Creo que tengo que meterme por aquí. ¡Que te calle! ¿Quién será la voz? Ajá, puede ser, puede ser. En tu mundo... Puede ser. A ver, vale, bien, ya hemos llegado, tío. Ya está. Estoy orgulloso, de verdad. O sea, lo hemos hecho genial. Penúltimo, tío. Es que eso es lo mejor. Penúltimo ya, tío. Es increíble, coño, hostia. Dios. Altar de Dunrapana. O lo que tú digas, tío. Triángulo de hombre, del hombre muerto. Esto es como una referencia al Triángulo de las Bermudas, estoy seguro. Cámara de confiscación del R. Pues R. Eso de R lo hemos visto varias veces ya. Voy a intentar. Sí, venga, vaya. Que dure un poco más. Ya da igual. Pero quiero quitarme esto de encima, tío.
vamos a intentar. ¡Ah! El vehículo este me vendría bien para venir justo a descubrir esto, tío. Pero bueno. Por cierto. Ah, sí, está aquí. ¿Y esto dónde estará? Está por ahí. Aquí tiene que haber un... No me eches a mí la culpa. Es Omkari quien llega tarde. Ahí estás. Está en una misión. Naufutia, encuéntrame a otro. Vamos a escuchar un momento, que nunca lo hacemos, tío. ¿Hay guerreros disponibles? Necesito un arma más para la entrega del convoy. Cambio. Un conductor solicita escolta. ¿Hay guerreros disponibles? Aquí AJ, puedo ayudar. Genial. Enviamos comida a una aldea en apuros. Pero temo que se estropee si no nos damos prisa. Sin problema. Te enviaré las coordenadas ahora. Y ten cuidado, ahí fuera los caminos son traicioneros. Ya, ya, lo único bueno de esto es que ya se... Que se puede... Hostia, ¿cómo coño subo yo ahora? Se puede ir reparando el camión conforme vamos avanzando. Es que claro, me he tirado por el cofre. Voy a subir y voy a coger el vehículo. Tal cual os lo digo, porque si no, a lo mejor no acabamos nunca. Ahí estamos, sube, vamos a coger el vehículo. Y según donde nos pille, a lo mejor de paso vamos a intentar conseguir la ubicación que os he dicho antes. Porque ya que tengo el vehículo, tío, y no está lejos. ¿Dónde es? Vale, está aquí. Y lo que yo os digo, está aquí. Voy a intentar ir rápido. No está lejos, pero como solo es ir y vamos rápido, porque veis, vamos súper rapidísimos. Voy a intentar conseguir esta ubicación, que solo se puede con el girocóptero este. En cuanto la consiga, vamos a por el camión y lo dejamos. O sea, haremos la misión del camión, ¿veis? Siempre está... Se supone que debería estar en el suelo, ¿verdad? Pero creo que hay que subir. Estoy seguro de lo que os digo. De momento no... No la desbloqueo. Si no lo hago, ya... Me informaré. Tiene que ser así, tío. Es que... No hay manera, tío. Ya me informaré, ¿eh? No, no os preocupéis, pero es que esta ubicación está bugueada, tío. No hay manera, ¿no? Bueno, pues... Si no sé cómo, ya lo haré. Aunque sea fuera de grabación, os mostraré cómo. Y ya está. Pero creo que hay que hacer algo con esto. Con este vehículo. Lo que pasa es que no sé. Ahora no sé qué. Yo creía que era pillar altura, pero ya veo que no. A lo mejor es que no me he colocado correctamente en el lugar. Y sí que hay que pillar altura, pero... Me alegra verte de ver a una gran tiradora. Podía dar a una mosca sobre el culo de un jack a 100 metros. Jeje, qué bien. Vamos a coger munición. Todo, todo. Venga, va, que nos vamos. A ver. Si fracaso, os lo mostraré. No lo sé. Joder, pues sí que me dan munición, tío. ¡Vehículo a la izquierda! Venga. Yo en cuanto vea que el camión está jodido, cojo y me bajo, ¿eh? Para repararlo, no quiero ningún problema. Y si tengo que utilizar, cambiar de arma y utilizar esta, lo voy a hacer. ¡Lo llevamos detrás! Fuera, cerdo. El camión está con la mitad de vida ya, tío, es increíble. A ver, ¿dónde es? Anda, trágatela, cerdo. Munición ahí delante, va, nos están disparando. ¿Dónde, dónde? Delante, no. Bloquea la carretera.
corre. Tío, pero tira para adelante, tía. Es que tú también pareces tonta, coño. Tira para adelante, joder. ¿Por qué le cuesta tanto? Tío, ya, ya. Déjame que me tire. Vas a echar un pis, ¿eh? Vale, pero ando rápido. Tío, ¿empezamos? Tío, odio esto, nen. Por Dios. No voy a echar un pis, tío. Voy a intentar reparar esto. ¡Ah! ¡Están destrozando el camión! No, no, no. Esto hay que hacerlo, tío. Es que si no, no, no conseguimos nunca superar esto, vamos. Venga, va. Cúrate lo primero y subamos. Los que vienen por detrás. Venga, va. Hostia, qué bien, tío. Lo estamos consiguiendo, ¿eh? De momento el camión está bien. De momento el camión se encuentra en condiciones. Con Cari era una gran conversadora, pero cuando estábamos de misión era como, calla y conduce. Siempre se aseguraba de que el envío llegase. Y es especialmente importante. Esta ¿sí? gente sobrevive con sopa de tierra. Pero desgraciadamente Min nos está haciendo retroceder. Con Cari se habría asegurado de llevar la comida a los aldeanos y de que yo llegase a salvo. Bueno, pues ya está, ya hemos llegado, genial. Muy buena noticia. Y sí, pero no es para ti. Gracias por sustituir a un Cari, ¿sabes? Estaría orgullosa de ti. Buen trabajo. Nada, muy bien. Pues ya está, señores. Lo vamos a dejar. Lo dejo aquí, creo, ¿no? ¿Dónde lo puedo dejar? Sí. No, no, lo voy a dejar. Es que no sé dónde dejarlo realmente. Porque aquí hay cositas, ¿eh? En esta parte. Creo que en el siguiente vídeo lo voy a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo intentaremos hacer esta última ya de Shangri-La. Esto que ha salido aquí también hay que hacerlo algún día. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.